Camagüey apuesta por el turismo de ciudad y lo hace en grande. Por eso, actualmente propicia en su zona más céntrica y vetusta el avance de 5 inversiones cruciales para favorecer el desarrollo de esa actividad económica. Se trata de los hoteles Santa María, El Marqués y La Avellaneda, al igual que el centro recreativo El Mambú y el Bar Yesterday. Lo que hoy está sucediendo en la ciudad de Camagüey, en conmemoración de su 500 aniversario, es piedra angular para el objetivo que tenemos de convertir la ciudad en un destino turístico importante dentro de las ciudades a visitar en el país. Las nuevas instalaciones tendrán asiento en inmuebles de mayor o menor antigüedad, los cuales experimentan un proceso de remodelación que los dejará a punto para los fines previstos. De las 5 obras en marcha, el Hotel Santa María, de 31 habitaciones, es indudablemente la más compleja de todas. Y bueno, ha llevado un reto importante porque ha sido trabajar en un edificio existente y edificar 7 niveles en tan solo 11 meses de construcción. Un hotel que estaba planificado para 18 meses, acortado en su meta de construcción prácticamente a un año. La reducción del plazo de entrega de esta y las demás inversiones del Mintur que ahora se ejecutan en la capital agramontina está en consonancia con el ya cercano aniversario de la ciudad a celebrarse el próximo 2 de febrero. El hecho ha tensado casi hasta el límite el esfuerzo de los trabajadores de la empresa inmobiliaria del turismo de Camagüey, lo mismo que el de un sinnúmero de colectivos participantes en la actual acometida para ampliar la infraestructura turística de la localidad. Ha sido un tema de atención para todas las fuerzas inversionistas de mi empresa, velar por el proceso de la calidad. Que el acortamiento en tiempo no signifique afectar el producto. El objetivo fundamental es ir incrementando el inventario de habitaciones de alto estándar en la ciudad, creando capacidades de alojamiento para la incorporación de nuevos mercados, para también contribuir de esta manera a que el turismo de recorrido, el turismo de ciudad, se vaya también concentrando, incrementando la estancia media, la densidad ocupacional en los hoteles de ciudad. Propósitos que ahora se perfilan cercanos y que, de materializarse, harán de la otrora comarca de Santa María del Puerto del Príncipe un sitio más apto para atraer visitantes y cautivarlos con todo cuanto esta urbe atesora. En Camagüey Oreste, Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.